Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo estamos? Soy Betty Villalba y como siempre es un gusto y un honor estar contigo. Hoy quiero saber cómo te fue en esta semana que fue súper intensa por ese eclipse de luna maravilloso que tuvimos el día 16. Quiero también darte una súper información que si me ves en todos los videos ya lo sabes, pero si eres nuevita entonces o nuevito te cuento que este eclipse, su energía nos está durando por 6 meses. ¿Qué significa eso? Significa que es momento de prepararnos con broche de oro para el cierre de esta década de el 2019, puesto que ya llega el 2020 y estamos a la vuelta de la esquina. Entonces, es momento de prepararse para eso. La energía que viene en esta semana es una energía extremadamente poderosa y definitivamente hoy, 21 de julio, ya me iba al 21 de junio porque quiero todavía que sea ese momento especial que hemos tenido de solsticio, pero ya pasó un mes. Así es que definitivamente tenemos todas las posibilidades para que tú puedas entrar en una energía de renovación. En este caso, yo te preguntaría algo súper importante. ¿Qué es lo que realmente, pero de verdad y de verdad, quieres cerrar en este ciclo? ¿Qué es lo que te atormenta, algo que no te deja vivir para que realmente, y vuelvo a utilizar esa palabra porque me encanta empoderar real, verdadero? Quiero que sepas que el 2020 inicia una década de éxito. Y esa década de éxito, Betty Villalba te va a enseñar cómo hacerlo. Muy pronto quiero que estés atenta a todos los lugares en donde me vas a poder ver personalmente y voy a dar una, así como digo yo, mega conferencia de todo lo que vas a hacer en la nueva década para que esa década sea súper exitosa. Y bueno, entonces con toda esa energía ahora iniciamos con nuestro mantra de la semana. Y el mantra de la semana tiene que ser algo que lleva éxito también, por supuesto. Y dice así, mi vida es un éxito constante. Repite 3 veces. Mi vida es un éxito constante. Mi vida es un éxito constante. Mi vida es un éxito constante. Si quieres repetir más, repite la cantidad de veces que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que los mantras son las villas. Las villas significan semillas que estás colocando en este bendito subconsciente que es el que trae el 95% de todas tus acciones. Así es que manos a la obra para que tú puedas tener una semana de mucho éxito. Y bueno, sin más ni más, vamos a arrancar entonces con Aries. Mi querido Aries, estás iniciando esto con, ¡wow!, armonía familiar. En este momento los ángeles te están diciendo a través de estas energías de ángeles terrenales, porque hoy vamos a hablarte con hadas mágicas y fabulosas, y estos angelitos terrenales de la naturaleza que se le llaman hadas, te dice que la armonía familiar es algo que ahora ellas quieren trabajar contigo. A ver, mi querido Aries, es momento en donde cierres los ojitos, te conectes con estas hadas, que yo le puedo llamar hadas madrinas, y si eso te gusta a ti, también fabuloso, para que podamos pedirle a estas hadas todo lo que deseas en armonía para tu familia. Es decir, si en la familia queremos más salud, si en la familia queremos más prosperidad, si queremos más protección, lo que tú deseas,
Es momento de hacer ese cierre de ojitos y empezar a trabajar con esta hermosa energía que está disponible para ti. Muy bien, pues entonces la secuencia numérica de Grigori Grabovoi es nada más y nada menos que el 28555501 para armonizar nada más y nada menos que todo el ambiente. El color dentro del Feng Shui angelical es el color fucsia. Perfecto, ahora vamos con nuestro querido Tauro. Y esta vez vamos a concentrar la energía para ver qué nos dicen para ti, mi querido Tauro. Es una carta que nos está hablando de la relación de padres e hijos. Las hadas hoy quieren preguntarte cómo está tu relación con papá, con mamá, o a su vez, cómo está tu relación con tus hijos. Creo que es el momento apropiado para ti, querido Tauro, que tomes a lo mejor 5 o 10 minutos y haz un estudio profundo de qué puedes mejorar en estas relaciones. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere perdonar algo? ¿Se requiere hablar, tener una conversación asertiva? ¿Se requiere prestar más atención? A ver, ¿qué se requiere? Las hadas en este momento como que te están dando una pequeña llamada de atención para mejorar esta relación. Muy bien, la secuencia numérica de Grigori Grabovoi para ti es el 25 80 41 8 18, y lo vuelvo a decir porque recuerda que las secuencias numéricas se dicen de a uno. Lo hice muy a propósito porque tengo muchas personas que me preguntan cómo se hace, si se hace doble, si se hace de a uno, y ahora te digo que es 258041 espacio 818 para la bendición de los alimentos. Y el color dentro del Feng Shui angelical es el color mandarina, y me llama mucho la atención este color porque normalmente la mandarina trae un color naranja, pero en este caso me dijeron específicamente mandarina porque tiene un brillo extraordinario. Así es que, querido Tauro, hoy estás súper a todo lo que da. Y bueno, ahora sí, nos vamos con Géminis. Mi querido Géminis, vamos a ver que en este momento vienen las hadas a decirte que reina la belleza en ti. A ver, Géminis, ¿por qué te sientes feíto? ¿Por qué te sientes feíta? Si realmente eres bella, bello. Es muy importante que nos veamos con los ojos de los ángeles, con los ojos de las hadas. ¿Sabes que ellos solo ven perfección en ti? ¡Qué maravilla sería que te entres a tu cuarto, mires al espejo y digas: soy la perfección de Dios total en mí! Eso sería fantástico. Así es que trabaja con esa belleza, y la secuencia numérica de Grigori Grabovoi para ti es para armonizar las plantas. El número es el 81112018, y el color dentro del Feng Shui angelical para ti es el color blanco. Querido Cáncer, estamos en tu momento y definitivamente las hadas te dicen una nueva locación, un nuevo lugar. ¿Qué te quieren decir las hadas en este momento? Sal de esa zona de confort. No es precisamente que vas a cambiarte de lugar de trabajo o lugar de casa. Posiblemente puede que ocurra también, pero lo que las hadas quieren decirte en este momento es: sal de tu zona en donde no estás tomando acción. Esa zona de confort es muy importante que hagas un sacudón, digo yo. Te muevas y empieces a trabajar en salir de esa zona de confort.
A lo mejor me vas a decir, Betty, pero qué, no quiero, acá en México decimos qué flojera, no quiero salir de allí. Y creo que en todo el mundo se dice que no tengo ganas de salir de allí. Pero yo te diré, las hadas te están diciendo que llegó el momento de salir de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque ya tienes que accionar. Y a lo mejor te cuesta mucho, pero ¿qué te parece si empiezas a hacer cambios graduales? De a poquito, poquito a poquito. Hoy, por ejemplo, en mi caso me encanta hacer la siestita. Hoy no hago siestita porque tengo que trabajar, tengo que planear, tengo que hacer. Y ese es un pequeño cambio. A lo mejor eso te falta. No te digo que quieras hacer o no la siestita, pero busca tú algo que realmente sea algo que no te cueste demasiado y que ya empieces a tener un resultado diferente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vámonos entonces con la secuencia numérica de Grigori Grabovoi. Es nada más y nada menos que el 515 espacio 4891 para las relaciones armoniosas. Y el color dentro del Feng Shui angelical es el color lila. Perfecto. Ahora llegó Leo, tu turno. ¡Qué maravilla! Y bueno, las haditas te dicen, empieza a moverte sin miedo. Querido, tú sabes que el miedo nos paraliza. Y querida, a ti ni qué decir, porque nosotras estamos como energía femenina teniendo una porción de miedo gigante en todo lo que es nuestros hemisferios cerebrales y de esa manera hacemos que todo se nos paralice. Así es que ahora las hadas te dicen, muévete, da ese paso y atrévete a enfrentar ese miedo. Por ejemplo, quiero que analices y veas, observes miedo a qué tienes y que ese miedo puedas darle, como digo yo, la cara y enfrentar y te vas a dar cuenta de que va a haber un cambio significativo en tu vida. Perfecto, vamos a ver entonces ahora la secuencia numérica de Grigori Grabovoi es el 218 espacio 49451760 para conseguir nuevo empleo. El color es el morado dentro de todo el campo del Feng Shui angelical. Muy bien, pues entonces ahora vamos contigo, mi querido Virgo. Vamos a ver, entonces, Virgo. ¡Wow! Virgo, es momento de ser amable. Amable significa que tú contigo misma, contigo mismo, llegó como que dice ahora la palabra amabilidad dentro de tu vocabulario. ¿Qué pasa? A veces nos juzgamos demasiado, a veces nos damos unos látigos increíbles. Y eso significa que tenemos un juicio tremendamente fuerte con cada una de nosotras, con cada uno de nosotros. Así es que llegó el momento de cero juicio y de ser amable, amoroso contigo, ¿ok? La secuencia numérica de Grigori Grabovoi para ti en este momento es 419. Espacio 488, espacio 71 para crear circunstancias favorables. Y el color dentro del Feng Shui angelical es el verde agua. Muy bien, llegó tu momento, querido Libra. Y vamos a ver qué nos dicen. Autoconfianza. A ver, querido Libra, llegó el momento de decir que tú confías en ti, que todo lo que pasa tú eres el responsable de ello y que confías en que vas a salir adelante de todas estas situaciones. Es momento de decir yo puedo, yo me merezco, yo confío y tengo el poder de realizar lo que
yo deseo, ¿ok? Entonces, esa autoconfianza es tremendamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque simple y sencillamente tenemos que tener tres cosas. Uno, saber lo que valemos. Entonces, esa valía aumentar. Número dos, como te dicen las haditas, es momento de incrementar la confianza. Y número tres, por supuesto, si tienes esa confianza, vas a poder lograr el éxito que deseas en donde tú quieras lograrlo, ¿ok? La secuencia numérica de Grigori Grabovoi para ti es nada más y nada menos que el 894 espacio 719 espacio 7848 para la armonización de los espacios circundantes. El color dentro del Feng Shui angelical para empoderarte esta semana es el turquesa. Muy bien, ahora llegó tu turno, querido Escorpio. Escorpio, es momento de hacer música. Y me vas a decir, pero Betty, yo no tengo cómo hacer música si nunca lo supe hacer. Nada más y nada menos, puedes poner una musiquita y a través de la música estas haditas te van a entregar paz, armonía, te van a entregar esa sabiduría o esa respuesta que estás esperando y haz la prueba. Y aquí te quiero hacer un paréntesis. Casi siempre los ángeles y las hadas se comunican contigo en cuestiones de canciones. Si te vas en un transporte de repente, justo la letra de esa canción es la respuesta, a eso que estás viviendo. O si tienes tu vehículo, prendes la camioneta o el coche, el vehículo, sintonizas una estación de radio al azar y allí está exactamente la letra de lo que ellos quieren entregarte. Haz la prueba, no me creas nadita, pero me están diciendo que a través de la música empezarás a tener una semana con mucha conexión y mucho éxito. Entonces, vamos. La secuencia numérica de Grigori Grabovoi para ti es de 741, que es solución inmediata. El color dentro del Feng Shui angelical es el color café. Muy bien, y llegó el turno de Sagitario. Sagitario. Nada más y nada menos que te dice que sientas que al sentir estás segura o estás seguro. A veces Sagitario quiere ser un poquito así como que aquí no pasa nada, todo está súper bien, pero ahorita las hadas te dicen siente. Analiza la emoción que estás trayendo, siéntelo, porque es seguro para ti sentir. ¿Qué está pasando contigo? Solo tú lo sabes y ellos también. Por eso te están diciendo, expresa ese sentimiento, saca a la luz ese sentir que es seguro sentir, ¿ok? La secuencia numérica de Grigori Grabovoi para ti es nada más y nada menos que el 714-273-21893 para la prosperidad. Y el color dentro del Feng Shui angelical es el color beige. Capricornio, ha llegado tu momento. Y bueno, vamos a ver, mi querido Capricornio. ¡Wow! La carta de la sexualidad viene para contigo. Y creo que esta carta te está diciendo que es momento de poder confiar en toda tu energía sexual. Recuerda que la energía sexual es una de las energías más poderosas y es muy aconsejable activarla, pero no significa que tienes que estar activando solamente a través de una pareja o a través de una sexualidad activa. Lo que las hadas te quieren decir en este momento es que
le encantaría que tomes en cuenta la energía sexual, empieces a estudiar, a ver videos de esta energía para que tú puedas empoderar más tu ser a través de ella, ¿ok? La secuencia numérica de Grigori Grabovoi para ti es el 318-798 de abundancia financiera. Y el color dentro del Feng Shui angelical es el color naranja. Querido Acuario, estamos llegando ya y para ti, nada más y nada menos que las hadas te dicen, sigue tus sueños. Yo quiero decirte que tus sueños, muchas veces las hadas también lo pueden decir como sigue tu deseo, sigue tu pasión. La palabra sueños para las hadas es realizar eso que tanto anhelas, ¿ok? Entonces, confía en que las hadas van a empezar a hacer que ese sueño se haga realidad durante toda esta semana. Define qué es lo que quieres lograr y pon la acción que las hadas estarán contigo acompañándote para lograrlo. La secuencia numérica de Grigori Grabovoi para ti es nada más y nada menos que el 520 de dinero inesperado. Y el color dentro del Feng Shui angelical es el color violeta. Llegamos al cierre y ya sé, Piscis, que a lo mejor a veces quieres invertido que sea porque quieres ser el primero. Pero vamos a ver entonces, querido Piscis, una carta preciosa. Todos tus problemas se resolverán. Es lo que te dicen en esta semana las hadas. En este gran domingo, todas las situaciones de problemas empezarán a ser resueltas a partir del día de mañana y durante toda la semana. Así es que Piscis, a relajarse porque ya las haditas empezarán a activarse y a resolver esos problemas junto contigo. Nada más y nada menos que la secuencia para ti es el 64-88-94-98871 de rehabilitación financiera. El color dentro del Feng Shui angelical es el color amarillo y recuerda que los colores dentro del Feng Shui angelical que yo siempre digo es para empoderar toda tu semana. Así hemos terminado este maravilloso horóscopo angelical de un día muy mágico, 21 de julio. Y quiero recordarte que estaremos nada más y nada menos que los lunes siempre con los 21 fantásticos del dinero. Los martes y los jueves tenemos todos los Face Live para que puedas ir teniendo mucho contenido de valor. Y muy pronto, Mystical People te dará una gran sorpresa. No solamente vamos a tener el poder encontrarnos frente a frente en una mega conferencia, sino que te tenemos una mega sorpresa que estaremos anunciándote posiblemente ya el próximo domingo. Así es que no te pierdas todo lo que queremos ofrecerte, que siempre es un material de muchísima calidad y por supuesto un gran valor. Soy Betty Villalba, ha sido un gustazo poder estar contigo y también ya me van a acá los muchachos me van a decir, Betty, te olvidaste nuevamente de activar tu bendita campanita con ese dedito mágico. Y claro, lo que les voy a decir es, compartan este video si es que es el agrado de ustedes y a lo mejor le puede servir a muchas otras personas de otros signos. Y por supuesto, si no estás todavía suscripta al canal, hazlo, que será de mucho beneficio para ti. Y por supuesto, Betty Villalba te agradecerá incondicionalmente. Namaste.